Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Él, elegante, con mucha sabiduría, un hombre paciente, Williams Medrano. Yo, el moreno más elegante de Duvergé, Mariano Abreu y Volques por mamá. Le damos la bienvenida a este programa Imagen. ¿Por qué usted se ríe, maestro? Señores, gracias por recibirnos en sus hogares, gracias por darnos la oportunidad de que... Pero usted se ríe cuando yo digo que soy el más elegante. Mariano Abreu y yo estemos cada sábado. Wow. Por eso tenemos hoy un programa muy divertido. Me evade. Ustedes saben programa. Me evade. Un programa muy ameno. Mire, profesor, yo traía otro tema para el para mi opinión pública. Yo traía otro tema para mi opinión pública, pero hoy voy a hablar del respeto. Voy a hablar de respeto, porque usted cuando yo digo eso... ¿Por qué? Porque yo digo que soy el moreno más elegante de Duvergé. Y usted se ríe. ¿Cómo que usted dice como que irrespeto, profesor? Profesor, mire, es bueno que hable de respeto hoy. Voy a hablar de respeto, profesor. Sí, ¿y usted, profesor, de qué va a hablar? Yo voy a hablar, profesor, hoy del mes de la familia y también de respeto en el hogar. Ok. Yo voy también a hablar hoy de respeto en el hogar con la crianza de los hijos para que tengamos una mejor sociedad. Si no, no tendremos una mejor sociedad. Pues nosotros también tenemos, profesor, hoy un plato fuerte. Tenemos a Valerie Díaz, nuestra invitada. Valerie Díaz, una jovencita de 13 años. Que está 13 años, maestro, y está haciendo un trabajo excepcional, sí, de educación vial, de educación ciudadana. Y nosotros estamos apoyando ese trabajo y quisimos hoy invitarla para conversar con ella. Ella está aquí en los estudios. Dentro de un ratito vamos a estar conversando con Valerie Díaz. Pero además también vamos a estar analizando algunos temas de lo que han sucedido en la semana. Vamos a analizar los temas de la delincuencia en el país, también del posicionamiento del presidente Luis Abinader Corona en una encuesta internacional que acaba de salir, y también nuestra opinión sobre la reciente decisión del presidente Danilo Medina y Margarita Cedeño Fernández sobre aceptar la ser diputados al Parlacén. También hoy, profesor, vamos a tener acá video de mi hija, Willany. Sí, una niña hermosísima, un ángel. ¿Qué? Con una voz que eriza. Yo me iba, pero me voy a quedar para ver a... Sí, no por usted. Sí, tocando guitarra, tocando piano, una niña también excelente, muy ejemplar. Salió la mamá, seguro. Excelente estudiante también. Sí, usted no me está escuchando. Salió la mamá, seguro. Ella es muy buena. Permanezca con Imagen Pública Televisión. Volvemos en breve. Gracias, gracias. Variedad. Alta calidad. Customer service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
Saludos amigos, bienvenidos a Mi Opinión Pública. Esta semana ha sido una semana complicada, de mucho trabajo, de mucha actividad. En mi desarrollo profesional hay un tema que siempre salta a la vista, hay un tema que no podemos dejar pasar por alto y se llama respeto. El respeto que las personas tienen que tener a lo que hacen, a lo que aman, a su pasión. El respeto que las personas tienen que tener a los demás, a sus colaboradores, a sus cercanos, a sus familiares, a sus compañeros, a sus clientes. El respeto es básico para mantener una imagen pública creíble. Tu reputación es la imagen pública sostenida en el tiempo. Si tu reputación falla, tu imagen pública de seguro fallará. Si no tienes respeto por los demás, si no tienes respeto por lo que hace, tu reputación evidentemente se verá maltrecha. No importa lo que haga, no importa en qué medio te desenvuelva, no importa cuál es tu industria, no importa qué tipo de profesional eres. El mínimo común denominador de todo aquel que tiene éxito es el respeto. Por eso te llamo la atención. Y cuando digo te llamo la atención, no es llamarte la atención, es llamar tu atención para que prestes atención a tener respeto por lo que amas, a tener respeto por lo que haces. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá, y esta fue mi opinión pública. Seguimos con William Medrano. Por favor, permanezca con nosotros. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Variedad. Alta calidad. Customer service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. Te carga rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera, y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winnitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Winnitronet.
ver cómo amaneces por primera vez, un amanecer bonito por primera vez, lo que quiero y necesito por primera vez, hoy duermo el cielo con tú y yo. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Muy bien, seguimos en Imagen Pública, fin de semana. Estamos justamente en el mes de noviembre, el mes de la familia, el mes donde necesitamos hacernos más amigos, padre, hijos, hijos y padre. Qué pena que, estando justamente en el mes de la familia, tengamos que escuchar noticias tristes, noticias que nos hacen que las lágrimas salgan de nuestros ojos, cuando vemos casos de hombres asesinando a sus parejas y a sus familiares. Vi la estadística también de que estos asesinatos tienen que ver mucho con expareja o con parejas infantiles, niñas. Hubo un dato del año 2018-2019 donde de las 202 víctimas que hubieron en manos de hombre, el 31% de estas víctimas eran niñas. De estos matrimonios infantiles o de estas uniones conyugales infantiles, permitida por los padres, permitida inclusive por las madres. Yo sé que muchas veces el tema de la economía empuja a la familia a cometer estos tipos de errores que son irreparables. Pero yo te voy a decir algo. Yo vengo también de una familia que muchas veces no tenía con qué darnos alimento a tres hermanos que somos nosotros. Y que muchas veces nos acostábamos sin cenar o tal vez con un agua de azúcar, con pan, porque no había cómo alimentarnos. Si desayunábamos, no podíamos almorzar. Y si almorzábamos, no podíamos cenar. Yo vengo de una familia como esa, sin recursos, sin trabajo suficiente para mantener ni para educarnos. Pero habían unos padres responsables que se empeñaban en que sus hijos tuviesen el ejemplo de la familia, que nos instruían y nos decían qué hacer y qué no hacer. Y esto hizo que hoy fuésemos tres hermanos ejemplares en la sociedad, que aportamos a la sociedad y que esperamos la edad suficiente dentro de esos tres hermanos, una hermana que esperó también la edad suficiente, donde ya se sentía suficientemente madura, valga la redundancia, para entonces crear una familia. Cuando tú creas hijos buenos, hijos bien formados, bien educados, hijos emocionalmente sanos, entonces la sociedad va a estar emocionalmente sana, con mejores hijos, con mejores ciudadanos. Estamos en el mes de la familia. CODU está anunciando un evento importantísimo para este día 20 de noviembre. Yo te invito a que sea parte de ese evento llamado Familia Recientes. No habrá una sociedad buena si no hay buenos hijos, pero tampoco hay buenos hijos si no hay padres responsables. Un dato importante y que quiero aplaudir y felicitar al gobierno dominicano. Ayer en su cuenta de Twitter, el presidente Luis Abinader decía que se iba a emplear a fondo para que se eliminara de manera definitiva lo que es el matrimonio infantil en República Dominicana. También felicito a la Cámara de Diputados, en su presidente, Alfredo Pacheco,
por aprobar y resolutar esta eliminación, e inclusive la eliminación del artículo 145 del Código Civil, para que nunca más se hable en República Dominicana del matrimonio infantil. Quiero dejarle con mi hija Willani una canción para que usted vea que lo que estamos diciendo acá en el día de hoy es como un ejemplo a seguir y que no estamos solos cuando decimos estas cosas. Adelante, señor director. Siempre te alabará, te alabaré, te alabaré. Por la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Por la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Variedad, alta calidad, customer service, expertos en ventas por encargo, servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, hermano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, vamos arriba. Viene Multiplay de Win. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, de esto sé yo. Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Thank you.
Mi nombre es Valerie y en este video les voy a hablar sobre la avenida George Washington. ¿Alguna vez se han preguntado por qué esta avenida lleva el nombre del primer presidente de los Estados Unidos y quién autorizó a ponérselo? Bueno, la historia se remonta a 1924, cuando el ingeniero dominicano Aristides García Mella tuvo la maravillosa idea de construir un paseo o una avenida a lo largo de la costa del Mar Caribe. Los problemas empezaron a surgir cuando los propietarios de los terrenos, entre ellos Damián Báez, decidieron presentar una querella contra el ingeniero encargado de la obra, José Ramón Báez López, por haber entrado a una propiedad privada sin previa autorización. Según informes de la época, la avenida iba a ser bautizada con el nombre del dictador Trujillo, pero al final se optó por el nombre de la George Washington, ya que casualmente coincidía con el día del natalicio del primer presidente de los Estados Unidos. Nuestro malecón, como le llamamos orgullosamente nosotros los dominicanos, cuenta con 14 kilómetros de distancia, en los cuales recorre casi la mitad de Santo Domingo. Cuenta con tres parques: Eugenio María de Hostos, Plaza Juan Barón y Guivia. Entre ellos, de los obeliscos hay dos: el obelisco macho y el obelisco hembra. De este lado tenemos el hermoso Mar Caribe y de este lado tenemos los restaurantes, hoteles y vida nocturna. Siempre podemos estar seguros caminando por las calles porque aquí contamos con la seguridad apropiada y necesaria. Podemos seguir manteniendo nuestro malecón así de limpio y bonito como lo tenemos, de la mano con la alcaldía del Distrito Nacional, la cual la rige Carolina Mejía, y el Ministerio de Turismo, el cual lo rige David Collado, para que todos podamos seguir avanzando. Recuerden, es nuestra responsabilidad siempre mantener nuestro malecón limpio. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye. Saludos, amigos. Usted diga. Profesor, ya empecé. Dele. No importa, siga, siga. Saludos, amigos. Él me interrumpe siempre, pero esto es un programa en vivo. Los programas en vivo son así. Nosotros estamos felices de tener con nosotros a una estrella naciente. Yo recuerdo que en muchos años atrás, cuando yo veía a esos talentos nobles resurgir en la pantalla chica y luego verlo en la pantalla grande, decía, wow, cómo han crecido. Un día tuve el honor, la oportunidad de ver una cápsula que me envió su madre, una gran amiga nuestra, Arianna Montero, y me dijo, esa es mi hija, mira lo que estamos haciendo. Desde ese día yo dije, cuánto talento. Quiero estar cerca de ustedes, quiero apoyarla y vamos a apoyarla. Por eso le doy la bienvenida a Valerie Díaz. Valerie, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Un placer para nosotros. Doctor William Medrano, nuestro compañero. Valerie, de verdad que nos alegra que esté aquí con nosotros hoy. Cuando vemos talento así, no solamente como un cliché decir talento joven, sino cuando vemos a alguien con la sagacidad que tú has demostrado en atreverte a hacer lo que hace con estos cortitos de educación. Desde que te vi en principio yo me admiré y le decía al profesor que fue el que te introdujo, vale la pena que sigamos apoyando entonces a Valerie para que hagamos una marca. Así es. Una marca que, porque se puede contigo hacer. Porque, profesor, en la línea que lleva Valerie, en República Dominicana, además de que usted es un gran coach y exponente, pero en esa línea que lleva Valerie, no tenemos como algo como autóctono. Sí, sí, no hay un referente. No hay un referente. Un producto. ¿Qué motiva a Valerie Díaz a hacer esto? ¿Se lo impuso tu madre, tu padre? ¿Tú un día dijiste, quiero hacer esto? ¿Cómo nace el proyecto? Realmente yo llevaba ya un tiempo teniendo curiosidades. Yo le preguntaba a las personas, tanto como mi mamá, mi papá, les preguntaba por qué se llama así, por qué tiene este nombre y muchas cosas. Y muchas veces las personas no sabían responderme. Y pues un día yo decidí, con la ayuda de mi mamá, llevar a cabo este proyecto y realmente hasta ahora me está gustando mucho lo que estoy llevando a cabo. No también, no solo mío el proyecto, sino también de muchos, de todos realmente, porque todos pueden aportar algo y aprender algo y tomarle el provecho, no solamente yo, sino todos. ¿Dónde está hoy Valerie? ¿Qué curso estás?
estás haciendo la escuela, el colegio remoto. En este es atípico totalmente este año escolar. ¿Cómo te sientes con eso? Cuéntanos de eso. Pues realmente las clases virtuales han sido un choque, un boom para todo el mundo. Pero yo hasta ahora lo estoy manejando bien. Tal vez no todo el mundo igual que yo, pero yo lo estoy manejando bien hasta ahora. Me parece cómodo, me parece tranquilo. Y sobre el colegio, yo estaba hablando del colegio ya. Yo estoy en primer bachillerato, ahora mismo se le diría tercero y secundaria, ya que cambió la modalidad. Yo toco guitarra, sé lo básico del francés, sé inglés, y estoy cursando actualmente mandarín. ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! Toda una enciclopedia, ¿verdad? Te está formando. Y con esa capacidad de poder hablar varios idiomas. 13 años. El mandarín, que es un idioma que está adentrando muy fuertemente a República Dominicana. Sí. Con esta alianza con este país, con China, creo que se hace muy necesario el mandarín. ¿Qué tiempo lleva, Valerie, haciendo este tipo de trabajo que está haciendo? Pienso que tal vez un mes. Un mes y año, pero reciente. Hace ya un año tal vez, o algunos meses ya, pero ya muchos. He tenido la idea, pero no había podido llevarlo a cabo, ya que no contábamos con los recursos del tiempo. Mi mamá trabajaba y pues muchas cosas, pero después ella decidió ayudarme y dijo, bueno, pues ya vamos a ponerlo para esto y aquí estamos. Yo quiero que ustedes, nuestro amable público televidente y cibernauta, tengan la oportunidad de ver a Valerie en esta faceta. Vamos a ver este consejito, que yo a esta cápsula ya le llamo consejo. Hay cápsulas educativas y hay cápsulas que son de consejos. Mire este consejo de Valerie sobre la educación virtual. Adelante, señor director. Hola, mi nombre es Valerie. Y en este video les vine a hablar sobre la importancia de las clases virtuales. Las clases se pueden tomar en cualquier momento y lugar. La educación ha evolucionado muchísimo. Hoy en día dependemos mucho de la tecnología. Y qué bueno, porque cuando se le da el uso correcto o apropiado, tenemos múltiples beneficios. La habilidad de formarnos e informarnos de manera más rápida, entre muchas cosas más. La vida se nos hace más simple. El aula virtual nos permite mayor agilidad para cumplir con las tareas dentro de la comodidad que nos da estar en nuestras casas. Y no tenemos que tener tanta formalidad. Siendo el internet y la tecnología la base fundamental para esto, nos ayuda a desarrollarnos y motivarnos a seguir aprendiendo más sobre el futuro que nos espera. Nos permite entrar a foros fuera de la clase para interactuar con más personas sobre un tema determinado. Nos permite buscar distintos puntos de vista en Google, nos permite tener un resumen más rápido de lo que buscamos, a pesar de que siempre les exhorto que leamos todo el contenido y seamos nosotros quienes saquemos nuestras propias conclusiones. Debemos darle paso a una nueva generación, sin olvidar que nuestros padres, profesores y o tutores son nuestra mejor guía. Dentro de esta son las clases presenciales. Cabe destacar que la experiencia vivida al 100% a la hora de aprender más, aparte de que también es un ahorro de tiempo y de dinero. Mantengamos la calma en el momento que perdamos la conexión, ya que somos muchos y a veces se cae el internet, y eso genera desesperación en las personas. Recuerden que cada día se trata más de mejorar la conectividad para poder seguir tomando nuestras clases. Y colaboremos con los profesores, los cuales siempre se esfuerzan mucho para ayudarnos a aprender y ser personas de bien en nuestro futuro. Además, siempre recuerden que en tiempo de pandemia no dejemos de estudiar. Vamos juntos a estudiar todos y busquemos medios de solución en conjunto para poder rebasar y cuidar a los vulnerables del COVID. Ayudémonos y seamos parte de lo nuevo. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye. Como pueden ver, los consejos de una niña de 13 años emanan gran sabiduría. Emanan que detrás de ella hay un propósito. Pero también al principio de la entrevista vieron
una cápsula de Valerie sobre educación vial, sobre también educación cívica. Hay varias cápsulas que han estado viendo tanto en el programa Enfrentado como en el programa Imagen Pública, que es el que estamos hoy. Muchos de nosotros, y yo me incluyo, a veces ando por las calles y no sé la historia del personaje por el cual lleva esa calle el nombre. No sé el nombre de la calle a veces incluso. Y Valerie nos trae en estas cápsulas no solo el nombre de la calle, sino la historia del personaje y de lo que se ha circunscrito a través de la historia sobre este personaje. ¿Cómo es ese proceso? ¿Empiezas a investigar, consulta Google? ¿Cómo es? Pues sí, yo consulto Google realmente, porque no pienso yo, no hay otra forma. Aparte de también preguntarle a algunos de mis familiares. En la época de William sí, había que una biblioteca. Bueno, sí, pero ahora con la modalidad de la tecnología, el internet, realmente es un poco difícil ya no guiarse por ahí. Pero sí, sé que hay más formas, la biblioteca, los libros, así. Profesor, Valerie tiene muy buenas respuestas. ¿A qué se refiere? Que ella no se basa en lo que fue un tiempo, sino en lo de ahora, en la modernidad, okay. En lo importante, profesor. ¿Y a usted cómo que le dolió que yo dije que en su época había que ir a la biblioteca? No, me gustó la respuesta de ella. Ok, profesor. Perfecto. Valerie, ¿qué tiempo tú le dedicas a cada video con esas historias o con esas enseñanzas? Pues realmente no siempre llevo un tiempo exacto. Yo, depende del video, me tomo más tiempo, algunos menos. Pero buscando la información, pues no me tomo mucho realmente, ya que aparece muy rápido. Mi mamá y la productora me ayudan a corregir algunas veces, porque no todo siempre está bien. Claro. Pero sí, yo no tomo mucho tiempo realmente. Cuando hablas de tu mamá se llama, y cuando habla la productora se llama, porque tiene que darnos nombre. ¿Quién está detrás del telón? Esos héroes anónimos que a veces no los vemos. Vemos a la protagonista de la cápsula, que es Valerie, pero ¿quiénes son los otros protagonistas que están detrás del telón? ¿Cómo se llama? Pues mi mamá se llama Ariagnis. Y pues la productora es una de mis mejores amigas, la cual se llama Wilenny. ¿Cómo la involucraste? Pues yo hace ya tiempo sabía que ella estaba estudiando entre este tipo de cosas. Y pues yo decidí que hiciéramos un equipo para que podamos llevar esto adelante y aquí estamos. Producción me dice que has recibido varias llamadas y que te han contactado por las mismas redes sociales personas y personalidades importantes del país, felicitándote, dándote palabras de aliento. ¿Quiénes te han contactado? Pues hasta ahora tuve una entrevista virtual con SIN. Realmente me sentí bien. Por ahí, sí. Qué bueno. ¿Políticos se han acercado a ti, empresarios? ¿Alguien te ha contactado y te ha felicitado? La primera dama. ¿Cómo? Sí, ¿cómo tuve la oportunidad de hablar con ella? La primera dama te llamó. ¿Te llamó o te llamó la primera dama? Hemos hablado por... ¿Cómo te contactó? Creo que fue que yo le envié una cápsula mía, ya diciéndole como... Una de esas veces que uno manda las cosas sin saber que uno va a contestar. Pero yo la mandé con la esperanza de que ella me pudiera contestar, viera mis videos, me siguiera. Y pues sí, ¿te contestó? Ayudó. Sí. Y luego te llamó. Sí, sí. Excelente. Qué bien. De hecho, nosotros escribimos hace unas semanas un artículo sobre ella. Y sí, ese artículo te lo voy a enviar. Hacíamos una comparación de las características que tiene Michelle Obama, que es la ex primera dama de Estados Unidos, y ella como primera dama. Y una de esas características es precisamente la solidaridad. Y está demostrando, al acercarse a ti y al acercarse a un proyecto tan lindo como ese, que esperamos que más ángeles aparezcan para apoyarte, que te den seguimiento. Y aquí un llamado a mi gran amigo, y lo comprometo en el aire, Iván Ruiz, del Show del Mediodía, te voy a enviar esta cápsula.
esta entrevista, perdón, para que sepas que estoy interesado en que le des una oportunidad a que Valerie esté en el show, al menos para que su trabajo se conozca, para que su trabajo sea reconocido nacional e internacionalmente, como lo hemos hecho en Enfrentados y como lo estamos haciendo en Imagen Pública Televisión. Muchísimas gracias, realmente eso me pone muy contenta. Valerie, yo imagino que eso que tú haces, aunque tú lo describas como que es fácil, que consigues la información muy cómodamente y que te lo aprendes rápido con la ayuda de tu madre, que por cierto está aquí tu madre hoy, y también está Wilenny, que es la que produce contigo. Los ángeles detrás de la cámara. Los ángeles detrás de la cámara, porque ellos te apoyan de manera incondicional, excelente. No, permiso, disculpa. No solamente ellas dos, sino también mi prima muchas veces está con nosotras colaborando, mi prima Yamilé Viñas. Okay. Ay, si tú no la mencionas. Sí. Que te está viendo ahora. Ya Yamilé tenía el bate en la mano. Ella llega. Hay que mencionarla. Ella sí. También se merece su... Okay. Entonces yo imagino que ella tú, Valerie, está disfrutando del triunfo del triunfo, del logro de un trabajo bien hecho, ¿verdad? Realmente sí, ¿Cómo te sientes cuando te llaman esas personalidades como la primera dama, como DSN, ahí doña Alicia Ortega, perdón, esas cosas? Enfrentados, claro. El coach Mariano Abreu también te está colaborando. ¿Cómo te sientes cuando tú sientes que ya, tú dices, oye, pero ¿y cómo le llegó? ¿Cómo supieron? ¿Cómo te sientes? Pues realmente yo me siento muy orgullosa, ya que sé que es un esfuerzo que estoy construyendo todos los días. Y sé que es algo, no solo un proyecto para mí, sino que es un proyecto para todos. Y eso me pone realmente muy orgullosa, ya que sé que es por algo que estoy haciendo bien. Y pues sí, eso. Es decir, que vale. Satisfacción. Que tú le dirías hoy a tus iguales, a los adolescentes, que vale la pena esforzarse, mucho. Que vale la pena hacerlo bien, vale la pena ser una buena hija, vale la pena ser una buena estudiante, y vale la pena hacer lo que uno quiere hacer con pasión y deseo, ¿verdad? Sí, le podría decir eso, pero no solamente a los adolescentes, a todo el mundo realmente, ya que los adultos también pueden hacer las cosas bien, claro. Pueden satisfacerse de logros, pueden llevar muchas cosas a cabo también como las mías. Y sí, realmente eso. Qué bueno, yo te felicito, profesor. Valerie, muchas gracias por haber aceptado venir a Imagen Pública. Para nosotros, claro, ha sido un placer, un honor, un privilegio tenerte aquí. Y volvemos y nos comprometemos contigo en público de que te vamos a seguir apoyando, de que vamos a seguir impulsando tu trabajo y que en esta jornada que has emprendido, donde estás decidida a darle cultura a nuestra nación, porque eso es lo que está llevando, cultura vial, cultura formativa, cultura cívica, pues nosotros vamos a estar pendientes de tu trabajo y lo vamos a seguir divulgando. Muchas gracias. En nombre de Imagen Pública Televisión y en nombre de Enfrentados TV, porque nuestro equipo también de Enfrentados está muy de la mano siguiendo tu trabajo y referenciándote y poniéndote también en sus redes sociales. Gracias a ustedes por todo el apoyo y por haberme invitado. Fue una entrevista muy bonita, Valerie, ¿sabes? Diste una entrevista tremenda, ¿sabes? Tú eres una estrella, así que sigue y que Dios te bendiga. Nosotros vamos a un corte comercial y tras la pausa continuamos con más de Imagen Pública Televisión. Él es William Medrano. Nuestra invitada fue Valerie Díaz. Y soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Recuerden, la persona más elegante de tu vergel. Volvemos en breve. Ay, Dios mío.
De regreso a Imagen Pública Televisión. Mire, doctor, esta semana ocurrieron varias cosas interesantes. El presidente Danilo Medina, ¿sí?, y Margarita Cedeño de Fernández, al parecer, aceptaron la diputación del Parlacén. No sé si usted recuerda que cuando Hipólito Mejía fue presidente, también pudo tener esa prerrogativa y cedió eso a ¿cómo se llamaba esta periodista que era asesora de Hipólito, que murió? Acela. Acela. Acela, no recuerdo el apellido. No recuerdo el apellido. No. Y en esta ocasión, pues, el presidente Danilo Medina, o expresidente, pero a los presidentes todavía en Latinoamérica se le llama presidente, sí, y Margarita Cedeño Fernández han aceptado la diputación del Parlacén. Hay varias personas que han dicho que esto no es un acto más para ellos tener patente de corso y no ser llamado por la justicia para ser investigado, y que no es más que una estrategia para ellos evadir la justicia. ¿Qué opinión le merece usted? Bueno, mire, eso también pudo haber sido en la gestión del presidente Fernández, también pudo haberle tocado a él, porque siempre a los expresidentes le dan esa, tienen esa opción, porque es una opción que te dan, tanto a un presidente como a un expresidente. Que yo recuerde, tampoco el presidente Fernández aceptó. Así es. Esa posición. Esto ha despertado en la opinión pública una serie de cuestionamientos con respecto a Danilo Medina y a doña Margarita. Y más viniendo de un momento donde fue tan criticado el gobierno de Danilo en términos de corrupción. Es correcto. Y donde la gente que ha pedido el cambio, una de las cosas que ha pedido es que los funcionarios del gobierno pasado se lleven a la justicia. Ha sido muy cuestionante. Yo, mi opinión sobre esto, prefiero... Se va a coger a la quinta enmienda. No externarla, profesor. Se va a coger a la quinta enmienda. Así, no, profesor. No, profesor. Mire. Prefiero no externarla porque allá habían otros compañeritos del partido del PLD que necesitan esos chelitos que van a cobrar mensualmente para ellos seguir. Y que Margarita y Danilo no lo necesitaban. Lo que sí estaban necesitando era la prerrogativa de la impunidad. Esa posición. Pero bueno. Sí, porque eso le da a ellos un revestimiento, ¿verdad? De impunidad, de un estatus. Porque son del Congreso. Así es. Mire, en otro orden de ideas, también esta semana impunidad parlamentaria. Hubo varios robos y eventos que la Policía Nacional, raudo y veloz, acudió a resolver. Uno de ellos es que en el Mirador Sur a un ciudadano español lo desmontaron de su bicicleta y se la robaron. Lo golpearon incluso y cayó al piso. Hay imágenes que estamos viendo en pantalla que el director nos está poniendo. Y gracias al trabajo de inteligencia de la policía, pudieron atrapar a este delincuente que sustrajo esa bicicleta e incluso también pudieron encontrar la bicicleta. El susodicho, que es la persona que le robó a este ciudadano español con riesgo de dañarnos la imagen del país, en este momento turismo, con tanto que se requiere, ¿no? Uh-huh. Pues este individuo, que no puedo yo decir otra cosa que es una persona que lamentablemente la sociedad nuestra está pariendo fruto de que muchos de los dominicanos como él nacen en familias disfuncionales, hijos de divorcio, una sociedad donde la gente pobre tiene menos acceso cada día, y entonces terminan estos jóvenes delinquiendo. No es bajo ningún concepto, estamos diciendo
que es una excusa, ¿no? No, y que ser pobre te hace por default un delincuente, te hace un mal nacido. No, tampoco. Te hace una persona así bochornosa para la sociedad y aborrecible. Yo vi algo de esta acción de este individuo en contra de ese señor anciano ya español. Y de verdad que eso nos ponía triste al ver esta acción y ver al señor ahí tirado en el suelo, sangrando en algunas partes de su cuerpo. Y yo decía aquí hoy, en mi opinión, que no necesariamente porque tú no tengas los recursos para tener todos los gustos que tú quieres, tú tienes que ser un delincuente ni una persona con este tipo de acción. Pero también voy a decir algo. Esto no solamente ocurre en nuestro país, República Dominicana. Hablamos de nuestro país, tenemos que mencionar lo que sucede aquí, porque somos nosotros los que vivimos, somos dominicanos. Pero este es un mal que aqueja a toda la sociedad y a todo el universo, profesor. Sí. Nosotros tenemos que verlo, lo vemos más fácil porque estamos aquí, pero si nos ponemos a ver también toda la prensa internacional, las acciones, vamos a ver hechos aborrecibles en todas partes del mundo. Sí, pero aquí lo interesante y, es sí, que, yo sé que lo que usted quiere destacar es la acción rápida de la policía. Y también que tenemos que revisar, porque ese joven que hizo esa acción es un resultante. A veces lo vemos como una causa. Él no es una causa, él es una consecuencia. Uh-huh. Hay que buscar la causa que llevó a ese joven a llegar a ese nivel. Y cuando usted empieza a ponerle la lupa, se da cuenta de lo que le acabo de decir. Muchas veces son hijos de adolescentes que se crían solos prácticamente. Son hijos de familias disfuncionales, padres divorciados, nunca conocieron a veces sus padres, que se crían con las abuelas porque las madres se van a trabajar desde joven. Y entonces esos muchachos crecen sin formación paterna. Ese dato ahí que se nos escapó ahorita mencionar, que de los 202 feminicidios que en el año pasado, que fueron 202 feminicidios, de eso habían niñas de 11 años. Así es. Asesinadas por sus parejas. Mire, joven. Una niña de 11 años que dé a luz otro niño. Pero yo por eso no entendí cuando vi que 5 diputados estaban a favor. Eso es terrible. O sea, no entendí. Qué bueno que dieron para atrás. Qué bueno. Ellos empezaron a decir que no, que fue un error. Pero qué bueno que se aprobó a unanimidad. A unanimidad y que Luis se fajó. Dijo, no, claro. Luis, no, espérate. El detenido fue identificado como Juan José Mancebo de Rosario. Vemos foto en pantalla del que le robó la bicicleta a este nacional español que de 70 años de edad, maestro, 70 años de edad, que sí, estaba montando bicicletas. Y Juan José aprovechó para despojarlo de su bicicleta y emprender la huida. El incidente ocurrió en horas de la mañana, el pasado martes a las 10. La policía logró recuperar la mencionada bicicleta robada y ya puesto a disposición de la justicia al apresado. Enhorabuena a la policía, que vuelvo y repito, está haciendo un trabajo encomiable. Nos falta prevención en la Policía Nacional. Nos falta que haya más cámaras, que haya más patrullaje, que haya más vehículos, que haya más miembros de la policía en acciones de patrullaje, que cada vez haya menos cargando carteras a los funcionarios, que cada vez haya menos policía haciendo otras funciones que no le competen y que haya más policía dedicado a la vigilancia, a la prevención del profesor, robos y esta semana también salió un rating de medición a los presidentes latinoamericanos. Así es, segundo lugar el presidente Luis Abinader Corona con creo que un 72%. El primero en Latinoamérica fue Nayib Bukele, con el presidente de Salvador. 98%, eso es mucho, maestro. Eso es mucho, porque ya tiene más de un año. Tiene más de un año. A mí me sorprende que el presidente Luis Abinader tenga 3 meses y que ya esté rankeado como el número 2 de Latinoamérica.
porque eso también me sorprende para bien, porque eso también dice que habla mucho del trabajo que la gente está valorando, de lo que está haciendo el presidente Luis Abinader. Profesor, ya nos dice nuestro director que el tiempo de nosotros aquí... ¡Qué barbaridad! ...llegó a su final. O sea, usted no me va a permitir entonces decir que el número 3 no, es no, Luis no. Lacalle Pou... Que ya no es presidente. ...de Uruguay, y Andrés López Obrador, de México, número 4, Alberto Fernández, de Argentina, número 5... así que vamos a darlo ahí en pantalla ustedes pudieron ver ese ranking, es un ranking resultante de una firma que se publica en Argentina, este ranking, y el señor presidente de la República, de Luis Abinader Corona, sale con el lugar número 2. Enhorabuena al presidente, al equipo del PRM. Felicitarlos. Y también a República Dominicana, porque también nosotros se mismos está valorando el presidente Luis Abinader al nivel de Nayib Bukele, que es un excelente presidente. Que ha dado una cátedra de presidente joven, Nayib Bukele, de Salvador. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado en este programa Imagen Pública Televisión, en esta entrega del sábado. Gracias por cada semana conectar con nosotros. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, Imagen Pública C, en Twitter y en Instagram, y en YouTube, Imagen Pública TV. Ahí podrá ver cápsulas, ver programas nuestros, conferencias, entre otras cosas que de seguro serán de provecho para su crecimiento cultural y profesional. Williams Medrano y Mariano Abreu estuvieron con ustedes. Muchas gracias, pase buenas noches, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Doctor. Nos vemos el sábado. Bye bye. Cuídense mucho.